otro día más. Veo a diferentes perros listos para ser sacrificados. Otros alegres porque alguien vino a reclamarlos. Así es en esta perrera. Cuando era cachorro recuerdo que fui libre. Al tener año y medio, mi dueño comenzó por ponerme a pelear con perros de la calle. Un perro me quebró la pata. Sentí que esa noche iba a morir. Tristemente, cogí hasta un refugio donde pensé que por fin era libre, aunque fuera de una forma cruel. Estaba muy flaco y necesitaba tragar. Comencé por tragar basura que había en las calles. Comencé a alucinar que perros me mordían como en las peleas. Y yo también mordía a algunos hasta que perdían la vida. Sin darme cuenta, ya tenía rabia. Muy flaco y desamparado, me topé con un señor que vestía ropas muy desgastadas y sucias. Caminé con él y me albergó en una casita donde vivía él solo. Pasamos varios días juntos, hasta que un día mi nuevo dueño perdió la vida. Solo estaba otra vez, vagaba por las calles y comencé a juntarme con perros que vivían en un terreno baldío. Un perrero me atrapó. Él me trajo aquí desde hace varios días y noches, según yo. Solo cierro los ojos y duermo un poco. Golpea mi reja, escucho una voz inocente, quizá de una niña que le dice a alguien: tráelo con nosotros. We'll be right back.